¿Qué pasiones, mis papirrines y mis pantuflitas? Espero estén teniendo un gran día. El día de hoy quiero platicar con ustedes de McLaren y de todos los que se han incendiado. Para todos ustedes que no saben, yo me compré un McLaren Senna por ahí de diciembre y 11 días después se me quemó. No hay razón, no hay explicación, no les puedo decir por qué, pero se me quemó. Gracias al cielo le saqué seguro a mi coche y lo aseguré por lo que pagué, porque todavía me costó casi $500,000 más de lo que cuesta el coche. No pregunten, ya sé. Pero como les dije, aseguré el coche bastante bien, entonces gracias al cielo 2 meses y medio después, el seguro me pagó mi lana de vuelta. Ahora, ¿se pierde algo de lana ahí? Pues tienes los fees que te cuestan los impuestos y una que otra que cuando estás registrando el coche y todo eso. Pero no hay bronca, el coche está pagado y eso me tiene muy contento. Ahora, este fin de semana que acaba de pasar, acabo de poner un video de un Senna que vimos estaba incendiándose otra vez. Ahora, ya que entendemos eso, vamos a platicar de los coches de los McLarens que hemos visto que se han prendido y qué les ha pasado. Número 1, mi coche total, ¿no? Ahí quedó totalmente quemado. 2, el 600 LT de Puebla en México en la pista que lo estaban revving, ¡pah! Tronó y empezó a incendiarse el coche. Gracias a Dios todos los padrinos que estaban ahí pudieron apagar el coche con una botella de agua. Yo no tuve tanta suerte porque mi coche tenía la parte de atrás sellada y no hay manera de abrirla. Intenté con la botella, pero pues nada. Entonces ese McLaren 600 LT todavía está aquí gracias a la respuesta de toda la gente que estaba ahí, que vino y le echó agua a la parte de atrás. Pero señores, por favor, mucho cuidado cuando estén en un evento de coches y un coche esté en llamas. Explotan muy rápido y no saben qué va a salir volando a dónde. Cuidado. El tercero fue, no sé si sean fans de Fórmula 1, pero la semana pasada en el Grand Prix, el coche de McLaren se prendió. Otra vez, gracias a Dios, lo pudieron apagar rápido, pero se prendió el coche de Fórmula 1 de McLaren, que eso enseña que viene de toda la tecnología, ¿no? Y el último, acabo de poner este viernes una historia en mi Instagram y ahora voy a hacer una nota ahí. Es el mismo que yo me quería comprar después de que el mío se quemó. Fui a McLaren Newport y ese fue el que me gustó más y dije, ok, a huevo, me voy a esperar tantito a que mi mujer esté contenta con McLaren y me lo compro. Ese fue el coche que puse en este video. En este video se ve el coche saliendo como con humo, pero como mi coche se quemó de noche, yo creí que el humo era igualito. Entonces, ¿qué pasó con este coche? Dicen, ¿no? Porque el coche es de una agencia. Dicen que el coche no se quemó, que solamente un líquido o algo dentro del coche estaba sacando ese vapor y fue todo. Esas son muy buenas noticias y me da muchísimo gusto porque no quiero que todos estos pinches coches se quemen. Me encanta el McLaren Senna, uno de mis coches favoritos. Pero sí hay que hacer una observación. Claramente estos coches tienen un problema y tengo a muchísima gente de todos lados del mundo que son dueños de estos coches escribiéndome y diciéndome, oye, yo tuve un problema con mi manguera del aceite, yo tuve un problema con mis turbos, yo tuve tal problema con mi coche. Y honestamente varios de ellos están espantados porque saben que el coche tiene problemas y sus mismos coches los han tenido. Lo único que quiero con este video es que pasen dos cosas. Uno, que todos los dueños que tengan un McLaren, nada más con cuidado, señores, compren algo para poder romper la ventana si pasa algo en el coche, sálganse, disfruten un chingo sus coches. Y dos, un mensajito para McLaren, que honestamente creo que deberían lo más rápido posible meterle el turbo y encontrar la razón de por qué se quemó mi coche. Todavía no sabemos por qué. El seguro ha estado buscando y aparte también McLaren tienen los dos un equipo forénsico, creo que así se dice, que están analizando cómo se quemó, de dónde salió todo, pero todavía no saben qué pasó. Entonces, por el bien de todo, yo diría que pues, aceleraran este proceso y vean qué está pasando con estos coches, porque esta es la misma plataforma que tiene el Speedtail, la misma plataforma que tiene el Senna LT, todos los coches que van a salir de ella. Pero, gracias a Dios, les reporto que solo mi coche fue el único que fue pérdida total. Y con eso los voy a dejar, perrotes. Les mando un abrazote, cuídense mucho y gracias por su tiempo. Pórtense bien, canijos. ¡Oh! ¡Qué calor hace, cabrón!